Paren las rotativas, porque si alguno de ustedes piensa que hacer pasta es difícil, que es largo, que lleva muchos ingredientes, no es así. Vamos a hacer sorrentinos rellenos y van a ver que es súper sencillo. ¿Cómo están? Buenos días, vamos a hacer sorrentinos. Pueden hacer cualquier pasta, vamos a empezar con una masa base que les va a servir para hacer unos fideos, unos tallarines, lo que quieran, del corte que quieran. Nosotros los vamos a aprovechar en unos sorrentinos espectaculares, rellenos de calabaza porque están en temporada, pero ustedes van a ver que van a hacer cualquier cosa que se les ocurra en la imaginación. Voy a buscar harina, sal y empezamos. Son muy pocos ingredientes y súper sencillo. Voy a usar sal marina y voy a usar harina de trigo. Hoy les voy a mostrar. Esto es harina de trigo 3 ceros. Para pastas pueden usar 2, 3 o 4 ceros. La verdad es que no es lo que va a hacer la diferencia. La que tengan a mano va a ser la que va a estar mejor. Miren, esta es muy finita, muy finita. Una linda harina para trabajar. Pero mientras les quiero mostrar otras para que vean que existen muchos tipos de harina. En realidad, harina es cualquier producto que esté molido o entre piedras o en un molino en sí. Y hoy en día hay de todo, con gluten, sin gluten, de semillas, de cereales. Yo les traje para mostrar hoy, por ejemplo, esta que es de garbanzos. Es una harina muy, muy finita. Sirve para preparaciones como la sopa paraguaya, por ejemplo, que tal vez conozcan, o el fainá. Y es un reemplazo natural del huevo. La harina de garbanzo hidratada funciona como un aglutinante. Sirve para tortas, para pancakes. Miren, ven, es súper, súper delicada. Súper delicada. Es una harina que recomiendo un montón tener siempre a mano. Acá les traje también esta, que es harina de almendras. En el otro lado de las harinas, que en realidad es simplemente harina de almendras molidas. Es una harina que no tiene gluten, pero forma una masa espectacular. Así que si son celíacos o por alguna razón no consumen gluten, esta es una harina que también quieren tener a mano. Es más gruesita y puede ser oscura, como ven acá, porque está molida con la cáscara, o puede ser bien blanquita, que es de almendras blanqueadas. Bueno, y les traje una harina que es poco común, que es esta, que es de rosa mosqueta, súper alta en vitamina C y se hace con las semillas de la rosa mosqueta en nuestra cordillera, así que si la ven por ahí, se las recomiendo, sobre todo para panificados sin gluten. Bueno, vamos a empezar con los sorrentinos y quiero enseñarles una técnica que es para que no estén diciendo, ay, no tengo balanza, tengo cuchara, no importa, siempre se puede cocinar. Así que vamos a hacerlo a ojo. Como regla general, 100 gramos de harina van a poder absorber un huevo, aproximadamente, un huevo mediano. Lo que vamos a hacer es mezclar la harina con los huevos y ese es todo el secreto de la pasta. Yo voy a armar una corona con aproximadamente, lo que yo voy a calcular, 400 gramos, siempre pueden corregir. Y lo que tienen que ir es por la textura, ¿sí? Siempre van a buscar una masa tierna, una masa que no se resista, una masa agradable para trabajar. No importa tanto el peso. Bueno, yo calculo que hizo 400 gramos. Voy a poner sal. Estoy usando sal marina. ¿Sí? Perdón, hoy estoy usando sal del Himalaya. Usen la sal, fíjense que esté finita. Espectacular. Voy a poner unas gotas de aceite. Así. Y voy a empezar a incorporar los huevos. Los huevos van a ir en el centro. Voy a buscar un tenedor acá. Yo voy a usar un tenedor, pueden hacerlo directamente con la mano. La verdad es que es un trabajo que, si tienen chicos por ahí, pueden poner a sus chicos, a su vecino, a alguien y decir, ¡ay, vení, qué divertido! Vamos a hacer masa. Vamos a poner, voy a poner directamente cuatro, serían cuatro porciones. Se calcula un huevo por persona, ¿sí? Así que vamos a, si ven que el agujerito les quedó chiquito, lo van corriendo. Realmente no hay nada malo que pueda pasar. No pueden fallar con esta receta, así que no le tengan miedo. Busquen los mejores huevos que consigan, huevos de chacra. Vamos a limpiarnos las manos. Voy a dejar esto acá. Lo que van a hacer es romper los huevos así y empezar a integrar desde el centro hacia afuera. Si ven que por alguna casualidad los huevos eran muy grandes, tenían mucha agua y les falta harina, le agregan, no pasa nada. Y si eventualmente les faltara, sienten que la masa está dura, pueden usar un poquito de agua. Van a seguir así.
cuanto mejores huevos usen, más color va a tener la pasta. Y si eventualmente ven que son huevos más o menos claritos, usen más yemas que claras. Entonces con eso van a tener una pasta poderosa. ¿Cómo los pueden cortar después? Como quieran, ¿sí? En forma de añolotis, de ravioles, de raviolones. Pueden hacer masa para lasaña. Toda la masa de pasta base es igual. Así que esta receta realmente quieren manejarla porque la van a usar muchísimo. Y fíjense, puede ser harina y huevo, dos ingredientes. Todo lo demás es opcional, aún la sal, porque pueden ponerle sal al agua. Así que vamos a mezclar. Van a integrar, sí, solo por no ensuciarse. Estoy haciendo el lío, solo por no ensuciarse. Y me ensució la mitad. Lo pueden hacer en la mesada, lo pueden hacer en un bowl. Cada uno verá en su casa cuál es la forma de hacerlo más rápido. Vamos a empezar a amasar. Yo ahí voy a ir tomando solo la harina que necesito y lo que no quedará ahí en el borde. Vamos a hacer de paso un relleno de calabaza espectacular. La calabaza va muy bien con hierbas, a la calabaza le queda fantástico la salvia, también el orégano, la albahaca, la pimienta. Es una receta espectacular para hacer con poca sal, porque el zapallo puede ir, cualquier zapallo puede ir sin condimentar con demasiada sal y queda pero espectacular igual. ¿Ven? Miren. Bueno, esto está, les quiero mostrar ahora al principio. Ven que está rugosa la masa, pero tierna. Nunca tremendamente dura, ¿sí? No tiene que resistirse y decir, uy, qué incómodo de trabajar. Por eso les digo que es algo que pueden poner a hacer a los chicos, a quien sea. Vamos a amasarla. Yo me acuerdo que mi abuela, no sé por qué, colgaba los fideos, así una tonelada, y después colgaba los fideos en una soga en el patio para que se sequen y poder guardarlos. Si los van a guardar, los tienen que secar igual. Bueno, vamos a amasar esto así. Yo ya no quiero más harina, así que despejo. Si quisiera usar toda esta harina, agrego un huevo. Pero yo con esta cantidad voy a estar bien. Somos 74 acá adentro, no sé cómo voy a comer con esto igual. Ahora vamos a sortear quién come hoy. Bueno, vamos a dejar esta masa. No lleva muchísimo amasado. Es más, si tienen una batidora con ganchos de amasar, ¿sí? Pueden hacerlo ahí también. Porque no tiene que quedar demasiado firme. Bueno, a ver si lo pueden ver. Es una masa, ¿ven que vuelve? Sí, ese es el gluten, que el gluten es lo que tiene la función de que haga la masa gomosa. Entonces tiene que volver así. Pero para esta masa en particular yo necesito que descanse, ¿sí? Yo necesito que ese gluten se relaje, porque si no, la voy a estirar y va a volver. La voy a estirar y va a volver. Y si lo hago con palo, voy a estar un rato largo. Así que la vamos a tapar y la vamos a dejar descansar 20 minutos, media hora aproximadamente. Nosotros mientras vamos a hacer el relleno. Voy a dejar esto por allá, lo voy a cubrir con un paño. Me voy a lavar las manos y estamos. Bueno, ahora vamos a seguir con un relleno que también les va a servir en este momento y pueden usarlo en empanadas o en tartas. No hace falta que sea. Me gustaría que saquen la idea de que cada cosa que se hace no es que solo sirve para esta receta, sino para un montón de otras. De verdad, esto que vamos a hacer ahora podría ser tranquilamente el relleno de una tarta con una masa sencilla comprada que tengan y va a estar fantástico igual. Voy a buscar una tabla y vamos a cortar verduras. Tabla, cuchillo. A ver. Voy a guardar esta harina. La voy a dejar acá. Bueno, yo voy a usar este zapallo de nuevo, porque es el que tenía, porque es el que está en temporada, porque es riquísimo, porque es súper sabroso, si es un zapallo que no es desabrido. Y lo voy a usar con cáscara. Eso es otra cosa que les recomiendo. En general, los zapallos se pueden lavar con un cepillo, es un cepillo de fibras naturales, lo lavan en la canilla y lo usan con cáscara y todo. Si por alguna razón después quisieran pelarlo, lo pueden hacer aún cocido, se desprende más fácil. Yo voy a usar zapallo, voy a usar cebolla, ¿sí? Ahora les voy a mostrar y voy a usar un poquito de hierbas. Es todo lo que vamos a usar hoy. Vamos a cortarlo. No busqué una fuente, voy a buscar una fuente. Está espectacular. Estoy usando aceite de oliva para todo porque lo tengo acá y porque no tengo miles de aceites y la verdad es que funciona fantástico y hace al sabor. En esta receta, cuando tenemos pocos ingredientes, cuanto menos tenemos, más importante es que los ingredientes sean buenos y sean ricos y sumen, ¿sí? La sal es un sabor, el zapallo es otro, el aceite es otro, la cebolla es otro, la hierba es otro. Entonces así hacemos algo que no sea pelado.
Bueno, lo voy a cortar irregular. No hace falta demasiada ciencia con esto. Y lo voy a mezclar en la fuente. Cuanto más chico lo corten, más rápido va a ser que se cocine. Yo tengo el horno a 190 grados. Si tienen horno eléctrico, les recomiendo que usen el convector. Si tienen un horno a gas, no usen el convector. Muy fantástico. Y después lo mismo, fíjense cómo les gusta. El relleno pueden procesarlo, ¿sí? Pueden hacer el relleno todo suavecito. A mí en general el relleno de pasta es todo suavecito, que es una como mezcla así, no es lo que más me gusta. Me gusta saber qué tiene. Tampoco me estreso sacando las semillas, verán. A mí me gusta con pedacitos. Quiero que se sienta la cebolla, que se sienta el zapallo, que sean irregulares las piezas, que no esté todo mezclado, pero ustedes elijan lo que quieren. Esto lleva un poco de trabajo, pero vale la pena. Otra cosa, yo voy a hacer ahora unos sorrentinos y me va a alcanzar con muy poquito. No voy a hacer la bandeja con poquito. Voy a hacer todo el zapallo, todo lo que tenga lo voy a guardar para otra cosa. ¿Para qué me sirve? Este mismo relleno podría procesarlo a la noche y hacer una sopa, ¿sí? Entonces aprovechen el espacio del horno, aprovechen el tiempo que usan. Se me está volando todo. Ahí. Y ya estamos. ¿Ven? Las semillas quedan también, las semillas de zapallo se comen. Son espectaculares para mil cosas. Googleen semillas de zapallo y van a ver que no las van a tirar nunca más. Bueno, esto. Ahí estamos. Ahí estamos. Voy a usar ahora. Tengo acá. Vamos a usar cebolla. Tengo morada. Miren, tengo morada. Y tengo esta normal, vamos a usar esta. Uy, se lío. También la cebolla, yo la voy a cortar grande, quiero que se sienta. Voy a usar así. Se queda esto acá. Todo a la compostera, todo a la compostera. Todo esto se recicla y después es alimento para sus plantas. Bueno, si empiezo a llorar, me contienen. Vamos a ver, yo les voy a contar, ahora somos como 5 acá adentro. En 20 minutos, cuando esto esté en el horno, vamos a ser 35. Lo voy a cortar solamente así, en tiritas. Se me voló una. Me encanta la cebolla, para mí la cebolla levanta todo. Cualquier comida es mejor con cebolla. Vamos a poner por acá arriba, así. Ahí. Chucuchu, chucuchu. Podrían poner ajo acá, podrían poner lo que les digo, albahaca. Yo voy a poner 2 hojas de salvia que tengo acá. La salvia también se da muy bien en la Patagonia, es onda yuyo, así que en cualquier rincón del cantero que tengan libre, pongan una planta de salvia porque la van a usar un montón para un montón de preparaciones y es divina, tiene una flor hermosa, queda súper, súper linda. Así que ponen esto acá. Chiquichi, sal, vamos a seguir usando sal del Himalaya. Chiquichi, chiquichi. Si tiene pelotitas, no importa. Extra aceite. Esperen, esperen, esperen. Y al horno. Tararán, tararán, tararán. Voy a llevar esto al horno. ¿Cuánto tiempo? Va a depender del punto que quieran. De nuevo, si quieren un puré, déjenlo unos 45 minutos. Si quieren los pedacitos, 35 más o menos van a estar bien, ¿sí? Lo van a tocar, lo van a pinchar con un tenedor, no tiene gran técnica. De nuevo, si tienen medio zapallo extra, pongan 2 fuentes en el horno y la guardan. Vamos al horno y tenemos que esperar, no queda otra. ¡Chururú! Esto da olor rico enseguida, así que cierren la puerta con llave. Bueno, vamos a limpiar acá. Vamos a descansar un minuto. Este es el momento que pueden aprovechar para leer una revista o hacer la cama o hablar con la vecina. Nos vemos en 5.
Estamos de vuelta, ya hay un olor súper rico. Es difícil trabajar con este olor y pensar en no querer comerse el relleno antes. Voy a buscar la masa, vamos a ir estirando. Van a usar, si tienen, uno de estos moldecitos para sorrentinos. Si no, lo harán en forma de ravioles o alguna otra, que está perfecto igual y va a salir fantástico. No necesitan muchos implementos. Y si no tienen una masa para amasar, van a usar palo o una botella o cualquier cosa y sale bien igual. Busco la masa y trabajamos. Bueno, tenemos la masa que, miren, ven, ya no vuelve tan rápido, ya no se resiste. Es importante acá, Patagónicos, que la cubran porque se seca mucho por fuera. Bueno, van a dividir esto en un par de porciones para pasarla por la masa, a la amasadora. Vamos a cortar así unas tiras. No tienen que volver a amasarla en este momento, porque si la vuelven a amasar va a volver a estar gomosa. La van a achatar así con la mano. Tucutú. Si sienten que está un poco blanda, pueden poner extra harina. Ahí, y la vamos a empezar a amasar. Sí, vamos a empezar a poner. Voy a tener que correr esto. Vamos a guardarlo acá. Esto también. Esto para después. Vamos a empezar a amasar. Lo que van a hacer es dos o tres veces pasarla así para que la masa vaya tomando, ¿sí?, la forma y se vaya relajando. Un tutú. Bien, así. La pueden volver a plegar sobre sí misma y volver a pasar. Bueno, esto lleva un par de minutos. Si la estiran con palo, simplemente la van a estirar hasta que tenga unos 3 milímetros más o menos y van a seguir desde ahí, ¿sí? ¿Ven? Esta es la masa. La pueden plegar en el otro sentido para que vaya tomando la forma de una masita. Van a aprovechar el ancho, ¿sí?, de la amasadora y van a cortarla así, en este sentido. Esto, acuérdense, son 4 porciones, 4 huevos y 100 gramos de harina son 4 porciones. Si le agregaran carne, por ejemplo, o pollo al estofado, lo pueden subir hasta unas 6 porciones. Va a depender, ¿sí?, de cuánto quieran de pasta y cuánto quieran de algo adicional. Y ni hablar si le agregan papa o un estofado o alguna otra cosa, arvejas. Sí, siempre lo pueden. Miren, ven, ahí va la masa. Yo le voy a poner uno más. Y les tiene que alcanzar para cubrir el molde de los sorrentinos. Así que calculen eso. Bueno, muchas cosas para calcular, pero les prometo que se va poniendo más fácil. Voy a poner un poquito de harina en la mesada. Tengo la misma harina que usé acá. Y vamos a estirar la masa. Bueno, van a repetir esto con todas las demás y ahí armamos con el relleno. Bueno, hicimos un poco de lugar acá para poder trabajar y pisamos este relleno así, súper groseramente. Y fíjense cuánto van a necesitar, no hace falta, de nuevo, que usen todo. Y esto me lo guardan y hacen otra cosa. Nada de andar desperdiciando. Voy a ponerlo acá al lado. Voy a buscar mi... no sé cómo se llama. Averíguenme para la próxima el nombre del... cosito de los sorrentinos. Y le van a poner un gramín de harina. Van a ver que esto tiene un agujerito abajo. ¿Sí? Que es precisamente para que no se les chupe y no se les pegue ahí. Van a poner un poquito de harina. Bueno, y acá es una gran técnica, que es calcularle a la masa. ¿Sí? No existe la perfección. Probablemente siempre les quede chica. Tengo el agua hirviendo de paso. Van a hacerle un agujerito, así un pocito, que esté relajada la masa. Lo importante acá es que no quede tirante, ni esté dura, ni seca, porque se les van a romper. Y con una cuchara lo que van a hacer es poner un poquito de relleno así. De nuevo, rústico, como sale. Entonces, cebolla y tiene la cáscara y está dorado y está caramelizado. Es todo lo que necesitan. A ver si alguno se anima. ¿Qué le faltaría a esto? Queso. ¡El zapallo es el mejor amigo del queso! Bueno, lo van a poner acá. Si hay un pedacito de cáscara, tal vez un poco duro, sí, se lo sacan solo para que no rompa la masa. Ay, por Zeus, qué cosa del bien. ¿Qué es esto? ¿Miren? Bueno, y lo que van a hacer, igual que como hacen con unas empanadas,
es humedecer ligeramente el borde. Tengo un bolsito con agua, ¿sí? Mojan así, piqui, 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 piqui. Bueno, de verdad esto es para hacer en familias, recontra lindo. Por eso lo hacían las abuelas, ven, esta punta está un poco dura, lo hacían el domingo, porque era lindo estar todos juntos, hacer esto, si no uno solo es como que se aburre. Entonces hay que hacerlo juntos. Y aparte porque hay muchas cosas para lavar. Así que está bueno que haya gente. Bueno, van a apoyar la otra más encima. Bueno, acá siempre, hasta en mi casa, mi amigo que salga mal, imagínense, acá van a apretar con este palito, que de nuevo, puede ser una botella, puede ser cualquier cosa. No se pongan con la cocina como, ay, no tengo el palito. No importa. Todo sale bien, todo sale bien. Lo aprietan así. Chingui, 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 chingui. Sacan el excedente. Que si bien, miren que bien sale, que se despega solo. Que si bien lo pueden volver a amasar, la masa de pasta es delicadita. Y ahí tienen sus sorrentinos. Los van a ir apoyando acá. Si dan vuelta a esto. Tienen, ven, uno se... Miren, ven, queda gordito, rellenito, suavecito. Lindo, lindo. Si los van a guardar, los ponen con un poquito de harina. ¿Sí? Y ahí vamos a seguir. Voy a, mientras tanto, encender este fuego porque quiero poner la manteca. Es algo de un segundo. Vamos a poner acá. Ahí. Ahí. Mientras tanto voy a poner un cubito de manteca. Acá. Quiero que la manteca esté lista para cuando tenga los sorrentinos, ¿sí? Vamos a poner la manteca ahí. Vamos a poner todo esto. Tururú. Estamos bien. Y vamos a poner la salvia. No apuren la pasta, porque la pasta no los va a esperar. Entonces voy a poner la salvia entera. Les recomiendo de verdad mucho tener a mano esto. Simplemente lo vamos a poner así. Después le vamos a agregar salvia fresca picada al final para que tengan los dos sabores de la salvia caliente, la salvia fresca, y les va a encantar las dos cosas. Vamos a mezclar esto un segundo. Ahí. Como sé que esto va derritiendo, ahora sí puedo poner la pasta. Voy a poner la pasta. Espectacular. Van a ver que el amarillo de la pasta se intensifica cuando la ponen en el agua. Esto, imagínense, es una porción. Ustedes en su casa van a seguir haciendo esto. Tenemos esto acá. Podrían poner un poquito de pimienta si les gusta en este momento. ¡Ay, qué rico olor! Espero que esto retome el hervor. Y que suban, ¿sí? Ese es el secreto de la pasta, al dente. No la revoleen contra el azulejo porque esa técnica no funciona. Ahí estamos. Voy a usar de base, como esta salsa, la manteca, la salvia y un gramito del agua de hervor, ¿sí? Pueden poner un gramo de sal acá si quieren. Ahí. Fantástico. Tengo acá unas espumaderas. Si quieren, pueden hacer, obviamente, toda la pasta a la vez y colarla. A mí me cuesta más calcular el punto siempre ahí. Por eso prefiero hacer unas poquitas unidades, lo que sea, aún de fideos o ñoquis, y volcarlos con la espumadera en una fuente. Retomo el hervor. Tengo toda la pasta arriba, ¿sí? Y ahí sé que está. Y volcamos. Todo tiene olor rico, todo. Así que van a querer hacerlo todo el tiempo. Comida invernal, comida de verano, esto no tiene temporada. Bueno, insisto, yo lo hago así, ustedes repiten con todo. Miren, ahí. Uy, estoy haciendo lío. Acá solo quiero que se embeban en la manteca y que quede muy sabroso, muy humectado, que no quede una pasta seca. Vamos a traer un plato, los vamos a servir y ahí estamos.
Bueno, tenemos esto listo, ya está el olor, que es lo principal en la cocina. Voy a agarrar un poquín de albahaca, de salvia. Bueno, si tiene albahaca, puede ser albahaca. Voy a buscar un cuchillo. Este. ¿Por qué? Porque me va a quedar un sabor súper remil fresco, que me va a encantar. Ahí estamos. Voy a cortar un poquito este atadito. Uy, están de distinto tamaño. Ahí. Vamos a cortar esto así. Se lo vamos a poner encima. Ahora voy a buscar un plato. Lo vamos a emplatar. Lo vamos a comer. Ustedes lo van a hacer por muchas veces porque esto es poquitito. Ahora lo vamos a sortear acá. Ahí estamos. Busco un plato. Es muy, muy, muy sencillo. Es muy rápido. Es súper satisfactorio. Tratamos que no nos queden al revés para que estén lindos. Esto sería una porción, unos 8 más o menos es una porción. En su casa lo hacen así porque total nadie lo sabe. Un poquito de salvia por encima. Último toque de salvia. Tratamos de que sean sorrentinos de calabaza y no de salvia. Un poco de pimienta. Y vamos a probar. A ver esto. Un tenedor. Tenemos que buscar uno acá. A ver. ¡Ah! Arte. Para esto uno trabaja. Me pasé mal. Impresionante. Espero que lo hagan. Espero que prueben otros rellenos. Que los disfruten en familia, que lo hagan con sus chicos, con sus amigos, con sus vecinos. Y que nos cuenten cómo les fue. Les mandamos besos y nos vemos en la próxima. Está muy bueno. Bueno, vamos a repasar la receta para que puedan hacerla en casa. Vamos a empezar con la masa, que vamos a usar un huevo y 100 gramos de harina, 2 o 3 ceros por persona. Un poquito de sal y una cucharadita de aceite. Para el relleno, yo usé aproximadamente 1/4 de zapallo con sal, unas hojas de salvia y una cebolla. Para armar vamos a usar un poquito extra de salvia, aceite, manteca y sal.